¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a The Legend of Zelda, Oracle of Ages. En el episodio pasado lo que hicimos fue acabar con varias cosillas de Rolling Ridge. Liberamos a los Gorons, sacamos al Gran Moblinat, que se vaya la chingada. Y también conseguimos la espada maestra. Y en este episodio vamos a finalmente comenzar con el quinto dungeon. No quiero hacer esto. Crown Dungeon. God damn, ¿cómo está esta música? Sinceramente, es irritante. O sea, ¿cómo fuimos de Skull Dungeon y su fantástico tema a esta porquería? Y eso tampoco salva a este dungeon por el hecho de que el jefe de aquí también apesta, así que... ya estás bateando un cero casi asegurado, compañero. Estás bateando casi un cero directo, Pero sí, ya que se le va a hacer ese dungeon realmente, no es la gran cosa, igual. Yo creo que puedo hacer aquí algo. Cuando mi control se aprenda a calmar, claro. No. No, es que me tiene que salir una escalera, ahora que me acuerdo. Ups. Precisamente. Ok, a ver, esta parte, si la recuerdo bien. A ver. Ajá, sí, lo recuerdo perfectamente, tengo que utilizar el gancho. De hecho, este dungeon se puede pasar casi, casi sin el ítem de la mazmorra, Digo casi porque para fuerzas hay que sacarlo para terminar el dungeon, porque si no, no vas a terminarlo nunca. Y desafortunadamente me olvidé de activar el estúpido switch. Genial. Esto, de hecho, creo que me lleva hasta... ¿dónde me llevo esto? Ya ni siquiera sé dónde estoy, Eso es muy normal de este dungeon para mí. Ah, no, ya me acordé, ya. Ya sé dónde estoy, ok. Adiós, idiota. Tú, púdrete. También, como digo, este dungeon es una porquería, la verdad. Ay, Dios. ¿Qué onda acá? No, bueno, me llevé justo. Perfecto, la necesitaba. Veamos. Sí, no mucho que decir de ese dungeon en sí, es una... ah, solo me enviaba hasta... ah, ya veo, solo me enviaba hasta ahí, genial. Les digo la verdad, me olvidaba por completo de esa parte. Es que ese dungeon lo voy a tener automático que me olvido cómo va la cosa. En serio, no podías buscar otro lugar donde molestarme, Permiso, a ver, tú quítate, en serio. ¿Por qué no me... ¿por qué me tienen que tardar tanto en dar el maldito boomerang? Encima que en este juego no se puede hacer upgrade, o sea... si se podía hacer upgrade, ahí yo hubiera respetado la decisión, pero no. No se puede. En este estás pegado al estúpido anillo de nivel, digo, al boomerang de nivel 1. ¿Cómo era esta? Va, a ver, esta babosada, ¿cómo se sigue? No me acuerdo. A ver, vamos, no me acuerdo fuera de... ahí está. No sé cómo lo hice, pero hey. Me conformo con mi estrategia tonta de hacer eso, Técnicamente era de otra manera que tienes que posicionarte bien y hacer que los tres peguen, pero hey. Oh, no, creo que no, creo que la hice correcta, ya no me acuerdo. Les digo, ya no me acuerdo exactamente de cómo se hace esta porquería, lo juro. Ay, pero eso estuvo muy bien, Fuck you. Quiero mi boomerang. Para quien quiera saber cómo se consigue el boomerang, lo conseguimos, de hecho, al terminar este dungeon, porque... Se consigue mediante la parte que a nadie le gusta. Ya, si usted... bueno, más bien la parte que a mí no me gusta. Y afortunadamente no es precisamente por... el punto específico que no me gusta, sino que es por otra partecita. Y todo, no fastidies. Dame eso. No fastidies. Le dije que no fastidies, cabroncito, Púdrete. Bitch. Ah, pero sí. De hecho, me está faltando el mapa ahora que me acuerdo. Pero el mapa está aquí nomás a la vuelta. Al igual que también esta puerta que podemos acceder ahora mismo. Y de hecho, voy a hacer eso. Como digo, el ítem de esta mazmorra ni siquiera hace falta que lo consigan. Pueden pasarse tranquilamente y listo. Pero, ¡este tío me va a pegar el vivo! ¡Uy! Ok. Buena forma de estar ahí tirándole drama, Ok, veamos. Ah, esta parte que es... ¿qué ve aquí?
precisamente aquí es donde tenemos que conseguir el ítem de la mazmorra, lo cual... fácil. Digo... A ver, la mazmorra sí es muy fácil, pero... La música no ayuda mucho... Digo, la música no ayuda, el... Ajá, esto... Ok, esto es estúpido. Hay que hacerlo todo en este... De esta misma forma, Que sería rojo, azul, rojo, amarillo arriba, amarillo, rojo, azul abajo. A ver, espera, quiero volver a verlo bien porque... Ajá, ok. Espera, ay. Así. Perfecto. Si lo que ustedes van a querer hacer es que quede emparejado con lo que sería... ¿Cómo se debería ver, técnicamente? A ver, esto... Oh, espera, creo que puedo hacer aquí algo. Puedo hacer un poco de magia. Ajá, sí. No se preocupen, sé lo que estoy haciendo. Ajá. Y ahí... ¡Tarán! ¡Listo! ¡Les dije! ¡Sabía que lo hacía! ¡Y conseguimos el bastón de Somaria! Cosa que... ¡Hey! ¡Miren! Conseguimos el ítem que... Técnicamente es el más... No, el más innecesario de todo el juego, porque sí... Como digo, pueden acabarse casi todo el dungeon sin necesidad de esta cosa. Solo necesitan esto para técnicamente este puzzle y... Bueno, de por sí completarlo el dungeon, pero... El resto se lo pueden hacer sin necesidad de esta cosa, Y afortunadamente no necesito imaginar nada de eso. Y curiosamente, Nintendo, gracias por mostrarme esto. Esta cosa te protege de los mimos. Sí, van a ver. Sí, desperdicié un poco de tiempo, pero hey, voy a dejarlo aquí. Gracias por estar molestándome, Darknut. Ahí está, miren. Sí. El mimo no puede hacer nada contra el estúpido bastón de Somaria. Eso es increíble. Yo no supe de eso, sino hasta que Nintendo lo mostró en su estúpido tráiler de... Bueno, el tráiler. Del... Sacar esto en Nintendo Switch Online. Les digo la mejor parte de todo esto. Justamente cuando yo estaba con la parte original de este playthrough. En ese momento ya estaba por terminar el juego. Y justamente el día antes de que termine el juego. O sea, de grabarlo más bien. Deciden saltar el juego. En medio del Let's Play. Y medio mundo me llamó psíquico por precisamente hacer eso. Es como de... Nintendo me está viendo, O sea, ya no sé cuántas veces pasa esto. Nintendo me está viendo, Y se estarán quedando completamente sorprendidos de lo malo que puedo llegar a hacer. No, pero en serio, yo no sabía ese detalle. Yo no sabía ese detalle, lo juro. Ese, voy a usar la pluma de roca ahora mismo. Yo no me sabía de ese detalle en lo más mínimo, Realmente... ¿Yo qué iba a saber? Justamente, empiezo a hacer un let's play de esto porque dije, ya, finalmente ya va siendo hora de que lo suba. Digo, ya... Va siendo tiempo de que lo haga y... ¿Quieren? Ay, los moblins son tan pesados. Ok, ahí no puedo. Veamos esto aquí. ¡No quería tirarme! Ok. Decía... ¡Ay, Dios mío! Ok, aquí puedo pasar. Ok. Más o menos creo que ya aquí... ¡Para llegar! Ok, creo que ya tengo una idea más o menos fija de qué quiero hacer. ¡No, no, 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 no! Ok. Idiotes de ese lado. Vamos a matar a estos bobos porque ya no los soporto. A ver. Ok. Esto lo que quiero hacer es... Creo que podré llegar, Creo. ¡Ay! ¡Sí llegué, sí llegué! Pero sí... Me tiré. Bien. Voy a esperar a que se me acabe el efecto primero y voy a volver a intentarlo, a ver. ¡Eso, eso! ¡Pero ya! ¡Carajo, Link, Link! ¡No, no, no, no! ¡No! Ok. ¡Ah!
¡Listo, la llave! ¡Gracias! Ya me puedo ir de aquí, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Fuck you! Esa fue una forma muy tonta de hacerlo y no les recomiendo que lo hagan de ninguna manera. No se los recomiendo, lo hagan ustedes en casa, niños. De hecho, ahora que lo pienso, creo que podría enfadar a mi jefe sin necesidad de pasar en Samaria ahora todo esto. Recién me acabo de acordar que podía hacer eso, pero ya que lo saqué ya estaba de camino, pues, ¿por qué no? Ay, Dios. Pero si Nintendo estúpido, pues... No, Nintendo estúpido, no. Nintendo justamente dice, vamos a sacar los juegos de ya los Oracle Sai para que el resto del mundo los juegue. Eso sí, chicos, para los que vayan a jugar esto en Switch, o lo estén jugando en Switch, o ya lo hayan jugado, pues, si quieren sacar el 100% de los anillos... Ya les confirmo a ustedes que eso la tienen imposible, porque... Ustedes técnicamente van a necesitar tener que ir a GameFAQs, porque sí. O no sé, hagan magia de alguna forma, porque... Perdón, perdón. Acabo de almorzar, lo siento. Tienen que ir a Bacalandia y pues... ¡Oh! ¿Tú de nuevo? Oh, fuck's sake, no. Tú eres de Link's Awakening, o sea, tú eres... Los minijefes que más detesto de Link's Awakening. Y precisamente, está el problema de este minijefe. Y que encima tengo que pegarle con la estúpida bola. Y encima tiene un tiempo límite, claro. Esta es la mejor parte, tiene un tiempo límite. Uno. A ver, y... ¡Ah, fuck you! No le caiga cerca, eh. Sí, este minijefe me desespera, eh. Pero sí, decía pues... De este juego, no digo, más bien de... Es imposible conseguir el 100% de los anillos porque... Sí o sí necesitas tener... dos anillos en específico que no se consiguen. A menos que los juegues de otro en un método especial que es... Ya les voy a explicar cómo. Cuando toque el momento porque... eso tiene que ver con la fecha de salida de esos juegos, 2001. ¿Y qué consola salió en 2001? Exactamente, la Game Boy Advance. Y precisamente ahí está el gran problema. Hay anillos exclusivos que son de GBA que de hecho se consiguen jugando en una Game Boy Advance mediante una tienda de cosas especiales que de hecho ya lo voy a comentar más a detalle. Más o menos yo creo que en el episodio futuro o en el bonus, o sea. I don't know. En el episodio bonus o más probable es que lo comente porque es la parte más obvia de mi... Así que tengo que utilizar el pasado Samaria. Ahí está, gracias. Ah, pues sí. Lo más probable es que lo comente para el episodio bonus porque... O lo comente ya en el episodio próximo, I guess. O en este, ya no sé si lo comento ahora mismo. Ay, no, ya lo digo, ya lo voy a decir ahora mismo, al diablo. Lo que tienen que hacer ustedes es ir hasta... en Lina Village y... Horon Village. Hay dos tiendas, hay dos puertas que están cerradas. Y técnicamente ustedes tienen que... estar jugando en una Game Boy Advance para que se les abra... La puerta. Que está cerrada. De hecho, les voy a explicar bien todo esto, más o menos. Cómo va. En el próximo episodio, pero ya les voy a dar más o menos la idea básica. Tienen que activar una tienda, que es básicamente donde están los anillos, y pues... Ahí los consiguen. La única forma de conseguirlos sin necesidad de tener que hacer magia. Yo de hecho... Esto lo hice en el LP original, en la versión original de esto, antes de que... Ya saben lo que pasó. Es de los mismos que tienen harto, ¿eh? Decía pues... Yo originalmente también decidí hacer esto de que... Bueno, decidí buscar una manera de cómo hacerlo y pues... Descubrí que GameFAQs es mi salvación, porque... En GameFAQs estaba mostrando el hecho de que hay una persona que puso los códigos. Así es, passwords que funcionan a la perfección para sacar ambos juegos, ¿eh? Que ya se los pondré seguro en la descripción del video o en el... O sea, en el episodio cuando lo voy a mostrar, porque... Esa es una forma única de sacar esos anillos por el hecho de que... Sí. Si no los consigues de esa forma, no los consigues de ninguna, porque... Es la única manera. Ok, esta madre ya no me acuerdo cómo se hacía. Ah, no, espera. Ahí está, perfecto. ¡Ja! Me acordé de la perfección. Pero sí, es la única forma de conseguirlos. De manera 100% legal, son esos dos. Debido a que ya el resto de maneras son, pues... ilegales o requieres usar...
Ah, ups, cierto. Se me olvida que a fuerzas debo activar ese estúpido bloque. Porque si no, no voy a poder pasar. Au, au. Ah, fucking hell. Ahí está, perfecto. Pobrecito, se quedó ahí trabado. Pobre idiota, no sabe qué hacer ahora. ¿Sí que se ha trabado? Ah, no, ya se destrabó. Ah, bueno, qué pena. Qué pena por ti, amigo, pero no me interesabas, ¿eh? Sigo diciéndolo, lo odio, los vimos. Lástima que no se los puede matar como en 3D. Ay, sería tan genial poder matar a los mismos como en 3D. Realmente. O sea, era lo único catártico de Ocarina of Time realmente para mí en cuanto a matar a los mismos. Sentía como una catarsis a matar a esos hijos de perra porque ya me estaban cansando, ¿eh? Espera, ¿me falta la llave? Oh. Oh, me falta una llave, genial. ¿Dónde se quedó la llave que me... Oh my fucking god, es en serio. Creo que ya sé dónde la dejé. Discúlpeme, voy por esa cosa, vengo en un instante. Demonios. ¿Saben una cosa estúpida? Literalmente me olvidé de este cuarto, Literalmente, me olvidé de que este cuarto existía, por Dios. Y o sea, sí, para que se quiera saber dónde estoy, pues, estoy en este... El cuarto acá donde estaba los... Se acerca de la puerta del jefe. ¡Déjate! Gracias. Siempre me termino olvidando de alguna cosa y es porque literalmente se me pasa de la mente por estar hablando pura pendejada y media. Veamos... Esto... Por si acaso... Oh, cierto, esta parte. Es difícil igual, ¿Ven? ¡Por primera vez me sale algo bien! ¿Gaja? 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 ¿Por qué ahora quería sonar como banjo? I don't fucking know. Ok, vamos, esa parte sí que es... ¡Esta es una estupidez! Y listo. Ya tenemos el que me faltaba. Sepa esto, lo que me faltaba, y ahora los voy a ver de vuelta ya. Ok, estamos de regreso en esta parte que... Sí, era donde originalmente me quedé por bobo. Ahora ya... Vengo recargado. Vengo mucho más listo que antes. Sigo pensando la estupidez que se me ocurrió hacer ahí de... Ok, ahí tengo que conseguir algo. ¿Saben qué? Al demonio voy a... ¡Ah! ¿Quieres quitarte de mi vista? ¡Por Dios! Quiero ver qué es. Te lamento, quiero ver qué es. Fuck you. Ahí está. Solo quiero investigar qué es. Si es una semilla gacha, juro que me pego un tiro, Ah, bueno, rupias. ¿Saben qué? Con lo que voy a ir necesitando para más tarde, creo yo que esto no fue un... No fue lo peor del mundo, así que puedo por lo menos decir que... Me siento más o menos halagado de que me tiren rupias, I guess. Ay, no sé. La verdad ya no sé qué decir de esto porque... Solo quiero terminar este banjo y irme a la mierda. Solo quiero terminar este dungeon y largarme de aquí para siempre, no volver a este lugar jamás. Oh, eso es fácil. Ok, esto lo que hay que hacer es traérselo todos hacia donde está él. El único pedo es claro que... Ajá, tenemos que... Ok, mover un poco las estatuas y de hecho... No es tan difícil, Yo, a ver, es así. No. Yo quiero hacer una movida tonta, a ver. Eso es lo que estoy intentando, mira, 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 mira. ¿Eh? A ver, voy a mover esta así. A ver. Ah, no, mejor voy a hacer bastante esa Mario, el diablo. No voy a venir a hacer mis jugarretas aquí. No voy a venir a hacer mis jugarretas ya. Ya es muy tarde para terminar. Hacer esta payasada ahora mismo en el dungeon.
Ay, Dios mío, casi me caigo. ¡Ajá! Ok, lo que quiero hacer es mover este lo más que pueda de abajo. Ya, creo que ahora poner esto hasta aquí. Dije, hasta aquí. Cuatro. Ok, ahora es esta. Menos mal que se pueden mover los bloques, Menos mal. Y listo, ya está. No importa de qué forma lo hagan, ahí tranquilamente pueden hacerlo de la forma que quieran. Y listo. Vámonos al jefe. Nadie puede conmigo. ¿Qué les dije? Nadie puede con... Au. Estúpido. Estúpida cosa. Voy a dejar esto por aquí, mientras esto para que no me fastidie el primo. Ya que en serio no estoy para aguantar esas bobadas. ¡Puedes quitarte de mi vista, estúpido Darknut! Gracias. ¿Hay un hada mínimo? No, gracias por esto mínimo. ¡Adiós, adiós, adiós! Ay, no, este jefe. Es hora de nuestro pequeño juego. Me partiré si puedes forzarme de regreso. Y mándame a hablar, se termina. Pero antes que lo haga, me llevaré un poco de tu alma. Ahora comencemos. De hecho, esta parte es la que me caga de la... Es esa parte que me caga. Cada reinicio va a costarnos un trozo de corazón. Listo. Sí, eso es muy fácil. Esa es la primera. Hay varias fases. Son como que cinco, creo. Esto va a ser largo. Sí, también pasa eso. Ya no se preocupe por esa última parte. Ah, fuck you, bitch. Ah, come on. ¡Ay! ¡Au! Vamos a ver. ¡Come! ¡No, come on! ¡Eso, eso! ¡No, pero! ¿Cómo demonios me pegó? Bueno, ahora viene la parte complicada. Sí, esa es más complicada incluso. ¡Ay! Ahora voy a esperar a que... ¡Exactamente! Eso. No, eso no es complicado ahora que lo pienso. No, 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 estará más fácil. Eso. ¡Fuck you! Ahora viene lo complicado, creo yo. ¡Yup! Esto era complicado. A ver... Sí, aquí son tres otra vez, sí. ¿Cómo? ¡No se juntan! Eso bien, se juntaron dos. Y ahora se juntan los tres. Para que le pegue a él, no a las cosas. Yay. ¡No! ¡Eso fue! La tierra sagrada, una esencia del tiempo. Todo lo que yace durmiendo en el fondo de la tierra sabrá el nutriente calor de la tierra sagrada. ¿Qué pasó ahí? Wow. That was amazing. Yo pensé que duraba más, pero no, se terminó muy rápido la pelea, Vaya forma de acabarla, Yay. Bueno, eso fue muy rápido. Salvo el feilazo del corte que me mandé, pero bueno. Link, sigo escuchando la esencia cerca de Rolling Ridge. ¿Eh? Creo que alguien viene. What? Oh, uy, hola. ¿Eh? Estaba excavando un nuevo túnel y terminé aquí arriba. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No sabes? Los juegos son nuevos en Rolling Ridge. Deberías checarlos también. Ok, bueno.
hecho, sí, veremos para el próximo episodio. Ay, el próximo episodio. Ay, el próximo episodio. Ah, bueno, vamos a ver cómo era el próximo episodio. Lo más bueno es que lo divida en dos partes ese próximo por el hecho de que se viene la peor parte del juego a mi gusto personal. Así que ya saben, chicos, yo fui Lucos y eso. Nos veremos en la próxima con el próximo episodio de este juego. Con el nuevo tour completo, tenemos nuevas cosas. Algunos ganos inclusive han abierto nuevas tiendas, deberías checarlo. Ok. Decía pues sí. Entonces, en el próximo episodio, vamos a continuar aquí en Rolling Ridges y ver qué pedo. Y de hecho, creo que aquí hay un Goron que me va a decir... Me va a pedir que sea el corazón. Ya, eso. Así que eso, chicos. Ahora sí, gracias por ver el episodio y nos veremos en la próxima. Así que, hasta otra, chicos. Adiós.